a otra transmisión de de raíz y es un gusto tenerlos nuevamente por acá con nosotros esta vez queremos hablarles un poco del evento que tuvimos recientemente la semana pasada para ser exactos este evento voces fortaleciendo la ciudadanía digital a través de acciones entonces queremos recapitular un, po un poco sobre todo lo que vimos sobre eh, qué se vivió qué charlas hubo y para esto tenemos justamente una invitada especial que estuvo con nosotros celebrando este este Evento, y nuestra invitada es Lula García de Ilse. Hola, Lula, Hola. ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Qué gusto verlos aquí de nuevo. Es un gusto tenerte aquí de nuevo, Lula. Justamente nos tocó trabajar juntas la semana pasada en una de las charlas, y hoy nuevamente estamos aquí para poder eh, platicar un poquito sobre todo lo que estuvimos viviendo. ¿Te parece bien si empezamos? claro que sí sobre todo porque hacemos equipo muy buen equipo <laughs> exactamente pues entonces vamos a hablar sobre eh, una pregunta que te tengo y esto va alrededor de eh, este planteamiento, planteamiento perdón en el cual estaba yo recordando que al inicio de, de, eh, del mes, cuando nosotros hablábamos con, con nuestros, eh, nuestros usuarios, estos participantes, sobre que íbamos a tener este evento, este evento de la Semana de la Ciudadanía Digital, le, les decíamos qué es la ciudadanía digital, ¿no? Les decíamos que a, a, a lo mejor es un concepto que no siempre tienen a la mano, que no siempre conocen, pero a lo largo de la Semana de la Ciudadanía Digital y de nuestro evento, pudieron darse cuenta de qué estábamos hablando, de qué abarca muchos temas, y justamente esta pregunta se me viene a la mente, ¿no? Dime tú, Lula, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de ILSE, ¿por qué crees tú que es tan relevante o que fue tan importante hablar y promover la ciudadanía digital? Bueno, una de las cosas que nos sucedieron, no solamente en la Semana de la Ciudadanía Digital, sino que nos están pasando aquí en el ILSE, que es, es un organismo internacional SOB, que más que nada está haciendo mucho énfasis en la educación, educación con tecnología, es que ¿quién no es digital hoy día? Porque te podrías hacer esa pregunta pensando, no, pero eh, aún en los lugares más recónditos o de escasos recursos económicos, pero lo estamos viendo ahorita, que el WhatsApp se convirtió en una de las herramientas más importantes de comunicación para todas las personas. Yo veía una entrevista el otro día de un señor que es plomero y a través de su WhatsApp lo contratan. Entonces, todos nos integramos a una ciudadanía, claro, somos ciudadanos del mundo, pero ahora somos ciudadanos digitales y cada vez más involucrados en esa parte. Y por eso, por eso, y no solamente hablando desde los espacios más sencillos hasta los más complicados en la educación, la educación de estas generaciones actuales que algún día se convertirán en las generaciones que administren, enseñen, comuniquen. En este momento lo estamos viendo. Andrea, tú y yo tenemos una diferencia de generación. ¿Cómo lo ves? Sí, exactamente. Esta es, es es tan importante porque tanto eh, los pequeños como incluso personas eh, ya mayores están utilizando medios digitales de diferente manera, ¿no? Estaba viendo también hace un tiempo estos videos que dicen sobre las personas de la tercera edad que conocen el OK Google o el Alexa, ¿no? Y hablamos de, de esta de esta brecha generacional que podemos decir, ay, a lo mejor no se para por muchísimo, ¿no? Pues Sí, a lo mejor nos separa en ciertos aspectos, podemos decir cognitivos, en ciertos aspectos de conocimientos, pero a final de cuentas la tecnología está alrededor de nosotros, ¿no? Ya utilizamos tecnología para muchísimas cosas y ya nosotros somos ciudadanos digitales con el simple hecho de haberle dicho, ok Google, ¿no? Ya, ya lo somos, ya, ya estamos dentro de la red. Entonces, esa parte es muy importante que sepamos y, nos, y que nos toca asumirnos a nosotros mismos como ciudadanos digitales, ¿cierto? Y además, tú y yo, y los abuelos digitales y los padres digitales, todos recibimos nuestra clase de civismo, esa clase que nos enseñó a ser ciudadanos en las aulas, para después convertirnos en parte de los ciudadanos activos en todas las situaciones activas de la sociedad, de nuestros países, porque bueno, nos ven otros países también. ¿Y qué pasó? Lo estamos tratando de aplicar y usar también en el espacio digital, que además no tiene fronteras de alguna manera, ¿no? Sí, me parece increíble que menciones esto de, de la clase de cívica y ética, porque justamente es eso, ¿no? Es tener en cuenta que eh, habíamos hablado anteriormente aquí dentro de Digital Family, el Internet no es una extensión de nuestra vida, no es algo aparte, no es algo que... Eh, que puedo ser otra persona y luego acaso soy otra persona y hago diferentes cosas y eso lo vimos a través de esta semana de la ciudadanía digital no nos hablaban eh, de distintas desde de, distintas perspectivas tuvieron en eh, la charla de huella digital una invitada que nos habló de su experiencia no de decir yo envié fotos y de creer que a lo mejor no iba a suceder o no iba a trascender a algo más pero oh sorpresa seguimos siendo ciudadanos seguimos siendo la misma persona no seguimos teniendo esta intención Integridad, estos, estos, eh, estas líneas de pensamiento y seguimos siendo la misma persona. Entonces, si nosotros nos eh, acercamos a eso, la ciudadanía digital eh, podría ser un tipo de equivalente a la cívica y ética que nos enseñaron. Entonces, vamos a, a hacer del mundo de Internet un mundo mucho más equilibrado, ¿no? Yo, yo así lo veo, no ¿O sé sea, qué opinas tú. Pues pensando en eso, imagínate, Cómo resolvió nuestra amiga que nos dio valientemente su testimonio, lo resolvió con la familia, lo resolvió comunicándose y lo hizo de una manera seguramente eh, como ciudadana, para después poderlo aplicar en la parte digital, en la parte de ciudadanía digital y tratar de resolverlo con el apoyo de sus redes de de apoyo que tenía, que partían desde la familia, ¿no? Y que partían también seguramente de los amigos, porque no está sola, ¿no? Entonces, yo creo firmemente que, como te decía, no es que no haya una línea delgada o no es que una cosa sea diferente a la otra, es que, como bien lo decías tú, somos la misma persona. Partimos de ahí. Sí, exactamente. Entonces me gustaría también, aparte de esto que ya hablamos de, de, de la huella digital, de esa parte que es cívica y ética eh, equivalente a, me gustaría saber desde tu perspectiva, Lula, ¿qué más aprendimos en la semana de la ciudadanía digital? ¿Te gustaría saber qué aprendí yo? Por, ejemplo, por supuesto, por supuesto que sí, cuéntame. Por ejemplo, voy a citar algunos po, algunos ejemplos, no todos, porque entonces ya se nos acabó el tiempo. Por ejemplo, cuando tú y yo participamos juntas, yo no tenía claro infoxicación, la palabra de infoxicación. Tampoco tenía claro que era clickbait. Lo entendía, claro que sí, que lo entendía. Y cuando me enseñaste infoxicación, claro que yo aporté desde mi perspectiva lo que podría ser eh, este manipulación de medios y todo, pero el concepto como tal lo aprendí de ti. Por Decir, y trabajamos juntas ese día, ¿no? Pero bueno, cada quien aportó el, el granito de arena para esa parte que era mucho más amplia. Aprendí también que podemos tener ese valor, esa, esa valentía para poder enfrentar una situación difícil e incómoda, incómoda en el mundo digital con soluciones que el camino no termina en una tragedia, termina en una solución, en una solución comunitaria con una red de apoyo. También aprendí que existen más de una institución unidas para poder eh, enseñarnos huella digital, las consecuencias, porque una cosa es la huella digital y otra cosa es las consecuencias de esa huella digital. Eh, aprendí, por ejemplo, eh, toda esta parte que tenía que ver con... Como en lead, como a través de la lectura, del pensamiento crítico, existen estas plataformas como chicos.net, que tienen muchos años haciéndolas y que también hacen ciudadanía digital en aplicación, o sea, en acción, ¿no? Eh, dando soluciones, todo. Eh, también tuvimos muchas perspectivas desde personas que están en organizaciones, y eso también lo aprendí, madres de familia que se han convertido guerreras en esto y que han formado instituciones o participado ya en instituciones eh, internacionales justamente buscando soluciones para sus familias y ahora han encontrado pues un trabajo eh, real con una conciencia real y una meta real pero no solo para sus familias sino para todas las personas con las cuales han tocado estos han, han logrado estos cambios y finalmente te diría que cada participación involucró a personas de todas las edades. Eh, yo creo que tú también estarás de acuerdo conmigo en que hubo de toda edad, de toda perspectiva, eh, esta charla de todas las videos y parte cin cinematográfica en que nos ayuda para ciudadanía digital, como ejemplos para las clases, para nuestras familias. Bueno, y me quedo corta con todo lo que aprendí. Este, está increíble, ¿no? Porque a veces pensamos que eh, tenemos toda esta información a la mano y que es tanta que a veces no se nos queda, no se nos queda grabada, pero después llega una situación específica en la que dices, ¡ah! yo tenía que hacer esto, o yo vi que se puede hacer esto, ¿no? Y eso justamente es lo que buscábamos con esta, esta semana de Voces. Justamente buscábamos dar voz, que eh, se empoderen los, los internautas, que se empoderen los docentes, los padres y madres de familia, los directores, los estudiantes, que sepan que todos tenemos voz, que incluso si no perteneces a la comunidad educativa, si ya eres del mundo laboral, si ya tienes eh, otros hobbies, si ya haces cualquier otra cosa, que también aplica para ti, internauta que le gusta scrollear en Facebook o ver videos en YouTube o ver TikToks. Todo esto es, es lo que eh, yo diría que es el conjunto de aprendizaje que tuvimos, ¿no? Porque hay cosas que nunca tomamos en cuenta. Por ejemplo, a mí me, me sorprendió mucho esta charla de eh, que tuvimos de los adultos mayores, del internet y los adultos mayores, ¿no? Estaba yo viéndola y, y, y decía como, mm, me recuerda mucho, hace un tiempo yo trabajé un taller que se llamaba Google for Abues y eran eh, seis siete siete personas de la tercera edad y yo les estaba eh, pues el taller era sobre enseñarles a utilizar estas herramientas de Google y yo recuerdo que el primer día lo que me dijo una de ellas fue muchas gracias por explicarme por, ex, por ten, tomarte el tiempo de explicarme, porque nunca me tienen la paciencia para hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y eso para mí fue como el impacto. Y mientras veía esta, esta charla, justamente recordaba eso, ¿a cuántas personas hemos excluido porque nosotros creemos que el ser a lo mejor, eh, por ejemplo, generaciones... Eh, como la mía o de más abajo, que decimos, ah, ya somos nativos digitales, nosotros sí sabemos, nosotros sí podemos, ¿no? Pero ¿cuántas personas hemos excluido? Entonces creo que también en eso se reserva el, el, el aprendizaje que hemos tenido, saber que no soy solo yo, sino que es toda una comunidad a la cual puedo aportar algo, ¿no? No sé, ¿qué opines tú de esto? Fíjate que me encantó que en una de las eh, reuniones estaba esta experiencia justamente que tú mencionas, que es: yo sentí, bueno, una persona dijo, yo sentí que estaba fuera, y de repente vi a mi alrededor y vi que, pues, en mi ciudad no lo había, pero a la hora que lo externo empiezan a comunicarse conmigo y me dicen, ah, yo estoy en el mismo barco que tú, pero en otro lugar, y, y he vivido esta experiencia igual que tú, pero en otra ciudad, y. Y entonces te das cuenta que aquí la ciudadanía digital o el mundo, los internautas, como acabas de decir, valen mucho porque si bien no te ves cara a cara físicamente, pero sí te ves unido en la ideología, ¿no? De la, de la idea, eh, como bien decías tú, eh, estoy capacitando, me tuviste la paciencia. Entonces encuentras estos espacios donde tú puedes aprender y te sientes cómodo. Y te das la oportunidad de seguir aprendiendo, como lo dijimos también en, en la ciudadanía digital, es un aprendizaje perpetuo, continuo. Ya no es llegué a la escuela, me gradué y aquí terminé, sino al revés, ¿no? Es seguir adelante y dar esa oportunidad. Exactamente. Creo que aún quedan muchísimas cosas por aprender, pero esta fue una probadita. Eh. Superior para que puedan dar, podamos darles como esta incógnita o, o, o sembrar esta semilla de la duda que diga, como, ah, ¿y qué más hay sobre este tema? ¿No? ¿O qué más podría aprender yo? O ¿Qué podría saber? Entonces, justamente en, esa, en, esa se, en eso se centra la siguiente pregunta, porque. Recuerdo que hubo muchísimos recursos que eh, regalaron en todas las charlas. Recuerdo que hubo juegos, no sé si recuerdas, o sea, todo lo que hubo alrededor de esto. Entonces, eh, ya que tenemos todo esto, Lula, ¿cómo podemos aplicar todos estos conocimientos, todos estos recursos obtenidos en nuestra vida personal, profesional y académica? Mira, voy a partir del juego. Eh, y voy a partir del último juego. Eh, jugamos, bueno, toda la semana se estuvo promoviendo armar frases, ¿te acuerdas? Eso ya era un juego, porque estábamos, no, no, está, no nos encajonaban en decir repite conmigo esto, sino crea, inventa, con, complementa, ¿no? Y, y se habló mucho en esta semana sobre el asunto de no consumir, sino más bien producir. Eh, por ahí Sochi usó unas palabras. Sochi Castañeda usó unas palabras que en este momento eh, no vienen a mí, pero sí tienen que ver con producir. Que, que nos diga ella que la tenemos por aquí en el chat. Pero ¿te acuerdas que usaron una ruleta eh, para? Y, y tú sabes que las ruletas las has usado desde niña, ¿no? Póngale la cola al burro en la fiesta de los niños. Y entonces escucha, te lo llevaste a la parte digital. Us nos, nos dieron muchas herramientas de aplicaciones móviles, eh, de uso sencillo, de uso muy, yo no diría que elemental, sino fácil de entender. ¿no? Entonces, y todo a través de jugar, a través de estarnos conectando a través de, 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 del medio pero siempre como en un como en esto que que bueno, eh, es otra de las palabras cuando tú diste la charla, ¿verdad? Que es gamificación, pero realmente como sabemos gamificación es utilizar el juego como una forma de aprender, como una manera de sentirte en confianza, ¿no? Y no decir, "Ay, esto está muy difícil o no esto no es para mí" y te integraste. Y pero todo el tiempo estuvimos manteniendo esta parte y como en una de estas charlas también, eh, en la del viernes, eh, hubo una charla donde nos dijeron, nosotros todo lo hacíamos en presencial y pasamos todo a digital y fue posible. Y era también tra trabajo basado en juego. Tú, Mick, no sé, se fue. Ahí está. Ahí está. ¿Ya me escuchas? Sí. sí. Perfecto, fallas técnicas. No sé si, si esta palabra que buscabas, de lo que mencionabas de Xochitl, es eh, la palabra prosumidor, no sé si... Esa, esa, prosumidor. Sí, ah, ok, perfecto, que si eh, las personas que nos están viendo no saben eh, a qué refiere esto, pues es eh, la mezcla de estas dos palabras, ¿no? Anteriormente éramos pasivos porque solo consumíamos en internet, lo único que hacíamos era, era eso que decíamos, ¿no? Scrollear, este, ver videos, dar clic aquí, dar clic allá... Pero después se viene esta era en la cual descubrimos que nosotros también podemos hacer el contenido y se viene también eh, la, esto de, de crear videos, de eh, crear páginas de internet, aplicaciones. Entonces ahí viene la palabra prosumidor, porque ya no nada más eres consumidor, sino que ya produces también y justo nos está poniendo en el chat que también utilizó el término creático, creativo y crítico qué increíble, ¿no? Se están generando nuevas, eh, nuevos términos eh, nuevas definiciones de lo que ya conocemos y a final de cuentas de esto se trata, es, eh, de eso se trata esto, ¿no? Todos, todas estas charlas que estamos teniendo, de crear nueva, de crear conciencia sobre nuevos términos y de nosotros también hacernos responsables de todo lo que hemos estado consumiendo y de todo lo que vamos a, a crear dentro del mundo de internet y eh, estoy viendo si hay más comentarios creo que vamos bien hasta aquí muy bien, entonces eh, sí aplicar todos todos estos eh, todas estas herramientas que nos dieron todos estos recursos me parece elemental también Lulu creo que Lula perdón creo que lo que podemos también eh, tomar en cuenta es si ya tenemos estos recursos algo relevante es como darles una checada sobre qué tratan y también poder hacer como esta conexión entre yo regularmente hago esto esta aplicación esta herramienta me podría eh, me podría servir para esto no y que tú ya las vayas ubicando porque sí es verdad que a veces hay tantas herramientas hay tantos recursos que se nos olvidan o quedan quedan totalmente en segundo plano pero si yo voy dándoles en, dentro de, de mis de mis actividades diarias por ejemplo algún tipo de uso ahí ya tendríamos una diferencia ya no nada más va a quedar en el olvido y hay que recordar también que hay tutoriales para todo entonces esa es una ventaja enorme no sí. si tenemos una herramienta una aplicación podemos buscar un tutorial como de para qué la puedo utilizar y a lo mejor y nos soluciona algo que veníamos arrastrando no que no sabíamos cómo solucionar de tiempo atrás no sí y por ejemplo, aprovechando eh, que Sochi, nuestra compañera Sochi, Ana Sochi Castañeda, está con nosotros en el YouTube, ella menciona eh, un instituto que era que Eugenia también estuvo al, eh, presentando en estas en estas dos en dos de las charlas que es Digital Citizenship Institute o el Instituto de Ciudadanía Digital y donde Eugenia nos platicaba justamente eh, y ahí es donde se mencionó la parte de Creático, junto con Soch, y principalmente rescatar que a veces nosotros escuchamos términos en inglés, por ejemplo, Common Sense, Common Lead, Digital Citizenship Institute, pero quienes están eh, trabajando para Latinoamérica en el idioma español existen. Hay materiales en español, porque lo, a veces cuando nos enfrentamos con un idioma que no conocemos o que no lo manejamos o dominamos, ¡Fum! Inmediatamente decimos, no, aquí no. Y justamente, también eso, eso es importante saber, que del material que pasó la semana pasada, que dicho sea de paso, está en una página especial en, en, en el sitio de Digital Family. Eh, ahí ustedes van a poder ver a los representantes en el idioma español de estos mismos sitios. Y no tener el, pues no diría que el temor, pero sí un poquito el, el, el pensar que no va a haber nada en mi idioma. Ahí va a haber cosas en tu idioma y atrás hay un, hay un grupo de seres humanos en tu idioma. ¿No? Exactamente. Y, y eso, eso te iba a preguntar ahora que cómo podíamos seguir aprendiendo al respecto. Y este es un punto eh, primordial, ¿no? El saber eh, que no son términos o no son a lo mejor eh, referentes lejanos, porque es verdad que al verlos en inglés a veces decimos como, bueno, es que yo no hablo inglés o bueno, es que a lo mejor no tengo tanto tiempo de traducirlo <laughs> o no tengo tanto tiempo como de, de ponerle esa energía. Entonces es importante que sepamos que... Todos estamos uniendo fuerzas, ¿no? Que justo el evento es algo que nos demostró porque éramos distintas instituciones, distintas organizaciones trabajando por un mismo objetivo. Y dentro del mundo de la educación, dentro de esto de la ciudadanía digital, somos muchísimos quienes estamos de la mano tratando de alzar la voz, tratando de llevar todos estos recursos hacia ustedes que nos están viendo, hacia todas las personas que, que les interesa, hacia las instituciones educativas también. Entonces, ay, estoy escuchando un ruido, pero... ¿sí? Ah, ok. Va. <laughs> Entonces, este, es importante que sepamos que sí hay referentes en nuestro idioma que están eh, trasladando todos estos contenidos a, el, al idioma español, ¿no? Habla hispana. Entonces, eh, de verdad, entren a los recursos, busquen los apartados, porque en casi todos de ellos, me atrevería a decir que en todos, hay eh, algún... algún un recurso en español que pudieran utilizar, Common Sense tiene eh, toda este tiene estas eh, estas unidades para que puedan utilizar los docentes para que puedan utilizar, utilizar los padres y madres de familia The eh, Internet Awesome también tiene este contenido en español entonces de verdad entren a todos estos eh, recursos que les dimos también recuerden que todas las charlas están grabadas todo el evento sigue ahí en los canales tanto del ILSE como el de Digital Family. Ustedes pueden ver las charlas una y otra vez si es necesario. Pueden recurrir también a los eh, recursos que les estuvimos brindando ahí. Entonces, de verdad es algo que... Yo, yo pediría que no dejaran pasar, ¿no? Que no dejaran que se fuera como el agua, sino que eh, de verdad lo, se apropien de ellos, porque es contenido gratuito, porque está ahí en la red, porque es contenido Perfecto. al que le podemos sacar provecho y no necesitamos, eh, pues, pagar para ello, ¿no? No necesitamos sacrificar una parte para ello. Entonces, los invitamos de verdad a que lo hagan. Yo diría eso y también les invitaría a revisar eh, DQ Institute. También es eh, eh, otro referente de la ciudadanía digital muy, muy bueno. Tiene también temas eh, que ni se van a imaginar que son referentes a la ciudadanía digital. La página de la UNESCO para que revisen también alfabetización mediática e informacional. ¿No, células. Si tú tienes eh, algún otro, ¿se te viene a la mente? Pues bueno, yo conozco un español que no lo mencionamos la semana pasada, que se llama Pantallas Amigas, que es español. Eh, todo lo tratan de comunicar a través de caricaturas. Pero eh, también, como nos comenta Soch, que está aquí con nosotros acompañándonos en el YouTube, está la parte de Ami, que también tú la mencionaste, eh, o la mencionamos tú y yo en, en la charla que nos tocó. Pero hay algo muy importante eh, que, nos, que debemos de tomar muy en cuenta para, para todas estas recomendaciones. Nada sucede en 30 minutos o en 40 minutos. Esto sucede en algo que se llama un hábito. Y si nosotros tenemos la, la posibilidad de crear un hábito para ir entendiendo que la huella digital cuenta y que ese hábito, si lo vamos mejorando y, y, y generando mejor, generaremos una mejor huella digital. Que en el hábito de andar, de buscar eh, ayudas como en Common Sense, um, como en, en todos los sitios como ChicosNet, eh, en la misma página de Digital Family, donde ustedes encontrarán también muchas, muchas orientaciones, todo esto es un hábito. Una primera visita no será suficiente ver los videos del trabajo que hicimos la semana pasada, que fueron, como bien decía la CEO de Digital Family Romina, decía, son 23 charlas, esto casi es un curso, decía, esto casi es un diplomado. Entonces, eh, todo hacerlo expansivo en un hábito, en un hábito de eh, tener esta conciencia principalmente, que es lo primero, luego tomar la decisión de hacerlo y luego tratar de aplicar, no nos comamos al mundo porque pronto eh, nosotros vamos a poder estar eh, participando en ello, ¿no? Eh, activamente como ya lo hacemos o como lo vamos a lograr hacer posteriormente, en ese hábito. Exactamente, y también hay que recordar, Lula, esta parte de, de los algoritmos. Que muchas personas dicen el algoritmo ya me está consumiendo. Hay que recordar que nosotros somos quienes alimentamos al algoritmo. Entonces, si nosotros empezamos a consumir este contenido que nos llame mucho la atención sobre este tema, lo que va a suceder es que nos va a traer más contenido al respecto, nos va a traer más sobre lo que ya conocemos y queremos conocer. Entonces, hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Esa es una buena manera de seguir aprendiendo y también como nos lo dijo Lula eh, tenemos de verdad dentro de, de eh, el canal de Ilse también suelen tener webinars y este tipo de contenido dentro del canal de Digital Family en nuestras redes sociales también lo tenemos eh, dentro de Twitter también este regularmente Digital Family está muy activo con este tipo también de, de instituciones como el Digital Citizenship Institute entonces de verdad Alimenten a su algoritmo de la mejor manera, sigan aprendiendo al respecto y espero de verdad que este, esta semana, este evento, haya servido como para abrir diálogo en ustedes, para que al menos ustedes mismos se hayan preguntado como, mmm, ¿qué estoy haciendo yo con mi huella digital? ¿O mmm, yo sabía esto de ciberseguridad? ¿O sabía esto de los adultos? Me parece que es bastante Re eh, relevante, perdón, hacernos estas preguntas, ¿no, Lula? Sí, además. Eh... Bueno, además yo sí quisiera porque tenemos la oportunidad de poderles los mensajes, gracias Melanie porque dices que explicamos bien bonito, pues lo que pasa es que nos gusta mucho la parte de capacitación y, y pues sabemos que como lo acabamos de decir tanto Andrea como yo, de hoy para mañana no entra en nuestro cerebro. Entonces eh, tenemos que tratar de explicar principalmente para que ustedes nos digan, sí le entro. Sí voy a trabajar mi huella digital. No entendí que me dijiste que era huella digital, pero lo voy a hacer. O sí voy a tratar de buscar los sitios que ustedes mencionan, que están disponibles en los canales de nosotros, o más allá de ellos. Eh, entonces creo firmemente que, que eventos como el de la semana pasada, que se logran hacer porque muchas voluntades se unieron, como bien lo decíamos, muchas voces dijeron yo, 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 y entonces entre todos nos organizamos, primero no crean que fue fácil, pero después quedó muy, muy bien organizadas nuestras 23 charlas. Esos eventos existen, esas voluntades existen, y yo quisiera decir que, ¿por qué no el año que viene que volvamos a organizar esto? Quizá alguna voz de ustedes aquí en, en, el, en la sala, en el YouTube, diga, yo también quiero que me inviten y intervenir, platicar, dar mi punto de vista y decir, de este año 2021 al 2022, mira todo lo que hice. ¿Cómo ves? Todo lo que conocí, todo lo que, eh, lo que comencé a, a investigar, ¿no? Exacto. Me parece una... Eh, muy buena sugerencia, Lula. Y justamente ya se nos acabó el tiempo. Podemos nosotros seguir hablando y hablando al respecto porque nos encanta y nos apasiona, pero creo que por esta ocasión vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Justo como Zoechin nos decía en, en, en el chat, eh, en los comentarios, los invitamos también a que sigan todos los, eh, todos los eventitos, todas estas pequeñas actividades que estamos teniendo dentro de Digital Family eh, sobre la semana de la alfabetización mediática e informacional en el marco de la UNESCO. Entonces, de verdad también es un tema eh, increíble, es un tema que les va a gustar mucho, los invitamos a que lo sigan. También recuerden que nosotros tenemos estas, eh, estas transacciones transmisiones de De Raíz dos veces al mes, entonces estén al pendiente en las redes sociales para la próxima. Lula, no sé si nos quieras invitar a algún otro evento, si tengan algo ustedes en sí. INSE. Sí, nosotros tenemos semanalmente, tenemos dos eventos permanentes, uno es los jueves, se llama Horizontes en la Educación, que marca una cultura general de muchos temas que nos pueden servir para, para la parte educativa. Ya dijimos que la parte educativa no solo está en las aulas, hay que salirnos de las aulas, hay que, hay que educar fuera de ellas porque es también una parte muy importante. El canal de ILSEC, al igual que el canal de Digital Family, tiene todas estas charlas grabadas, permanentes, están disponibles, no se quitan. ¿Por qué? Pues porque justamente su servicio más importante es esta, esta permanencia para que estén disponibles, es como si tuvieras una biblioteca y vas y jalas un libro y el otro libro, entonces esas son las cosas que sí les aconsejamos mucho, que sigan consultando que sigan revisando eh, en Twitter, Twitter se publican muchas actividades que puedan ustedes dar seguimiento en la lista también tenemos redes en las redes sociales de Twitter y de, y de Facebook y Instagram y, LinkedIn. y entonces síganos Síganos y pues haremos todo lo posible por siempre darles un lugar porque, cierro con esto, recordándoles, como dijimos con Andrea y yo cuando nos tocó la plática, ¿quién fue la tercera voz en el panel? ¿Quién fue Andrea? Justamente ustedes, todos ustedes que estaban ahí comentando con nosotros, ustedes el público. Entonces, de verdad, los invitamos a que utilicen estas nuevas palabras que Soch nos enseñó, que sean, eh, que no solo sean consumidores, que sean prosumidores, que tengan también esta parte de creáticos. Y también los invitamos a que sigan sintonizando todo el contenido que les tenemos. Como lo dijo Lula, la educación no solo está en las aulas, la educación está en todos lados. Continúen eh, conociendo nuevas cosas y continúen en estos temas tan importantes también como la ciudadanía digital. Entonces, eh, Lula, si me dejas tus, en las redes sociales de Ilsa y también las tuyas al final, ahí se las vamos a dejar a, 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 nuestros, a, a nuestros internautas que nos están viendo eh, y les agradecemos muchísimo por sintonizarnos y los vemos en la próxima ocasión. Lula, un gusto siempre tenerte con nosotros. Pues ya saben, aquí a la orden, cuando nos inviten, aquí estaremos. Muchísimas gracias. Tengan una bonita noche. Hasta luego. Adiós.